La comunidad enardecida se tomó las oficinas del CISBEN en Valledupar la mañana de hoy, manifestando irregularidades en la asignación del puntaje del CISBEN, ya que según manifiesta, viven en estratos 1 y le llegó el puntaje demasiado alto. Aquí hay personas desde las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo llegué a las 4 y no es justo que son las 8, ahí dice, a partir de las 8, eran las 9 y no nos habían atendido. Entonces, ¿qué pasó? Hay una fila correspondiente que estábamos haciendo. Se estaban volando y estaban permitiendo que eso, allá adentro estaban permitiendo esa corrupción, que se volaran y estaban pagando para dejar pasar a la gente. Entonces, ¿qué pasó? Estaban repartiendo los fichos, tirándolos por la ventana como tirar panfletos. Eso no se puede, tienen que haber hecho una fila. Ahora ya no nos están atendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos cansados, con sueño, hambre. Mamás que no han ido a su casa a ver a sus hijos. Yo salí desde las 4 de la mañana de mi casa. Entonces, no he ido a desayunar todavía, estoy aquí cansado, con hambre, sueño. Ya. Un poco de abuelito, y queremos una solución. Esto que estamos haciendo es una protesta pacífica para que nos solucionen ese pequeño problema. Yo vivo en tierra prometida, en una casa de tabla, y me altaron a un nivel altísimo. Hicieron un desorden en el estado y los que trabajan aquí en el CISBEN. Y ahora se volaron todos, hicieron un desorden ellos mismos y nos dejaron, mire cómo estamos. Habemos gente de las 3 de la mañana aquí. Nuevamente reviso y miren, me llega C1. Eso es lo que yo reclamo. ¿Qué pasó ahí? Yo tengo 5 días de estar pidiendo permiso en mi trabajo para arreglar esto y no me lo arreglan. ¿Y usted dónde vive? Yo vivo en el Divino Niño, en la carrera 36. Estrato 1. Yo cargo toda mi papelería. Aquí los tengo, tengo las muestras. A mí, Fabiola Suárez, yo era nivel 1 y me pusieron nivel 2. C14, eso no es justo, yo no tengo plata para pagar médico, ni medicina, nada. Yo no tengo química. ¿Qué pasa si usted aparece en ese nivel? ¿A qué no puede acceder? Que me lo bajen, que me lo bajen, que me bajen el CISBEN. Eso no es justo, que me lo bajen. Mira, buenos días, mi nombre es Sisto Quintero. Yo quiero denunciar algo de aquí del CISBEN muy mal hecho, de que ellos censan donde les da la gana. Allá censaron media cuadra y el restante nada. Vine aquí, el funcionario lo que me dijo fue que yo tenía que esperar. ¿Cuándo tengo que esperar? Necesito el CISBEN de mi mamá, porque me lo están pidiendo, que lo necesito. Y no lo tiene porque no aparece en el nuevo. Estamos esperando que nos cense. ¿Cuándo nos van a censar? Censaron media cuadra, el restante paila. Las dos la censaron, ¿por qué? Por medio, porque se mueve según la política. Y no debe ser así. Porque nosotros somos personas pobres, necesitadas. Esa es mi queja. ¿Por qué se tomaron hoy la oficina del CISBEN? Mi nombre es Virginia Martínez. Yo tengo un puntaje de CISBEN en la C9. Yo soy una madre a cabeza de hogar. Soy sola, soy hipertensa, estoy desempleada. Esto no es justo. Entonces he venido y siempre me dice, y yo ayer vine y me dijeron, vente el viernes a las 3, que te vamos a repartir fichos. Y mira el desorden que se forma. Que yo llegué a las 5 de la mañana, estoy yo acá. Dejé a mi hija sola de 9 años en la casa. Eso no es justo, eso no es justo. Yo tengo un CISBEN de C9 y soy una madre a cabeza de hogar sola. Yo necesito que me arregle mi CISBEN.